chimalteco. Y especialmente para el municipio de San Juan Comalapa, el autor de nuestro himno nacional, con el fervor cívico y el amor que le tenemos a esta bella patria, cantaremos el himno nacional. Bueno.
su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. Prosiguiendo con nuestro programa, recibamos con fuertes aplausos a la terapista ocupacional Nidia Orcón, quien tendrá las palabras de bienvenida para cada uno de los presentes. Aplausos para la terapista Nidia Orcón. Coordinadora regional, licenciada Cari Pérez, licenciada Tania Palacios, psicóloga del programa, directora departamental, licenciada Blanca Gálvez, señor alcalde municipal Reyes Fatal Dios y esposa, licenciada Melissa Cap, directora de Diseños Dorados Huatzú, familia Coronado, abuelitos y abuelitas de los Centros Diseños Dorados de Zaragoza, Tecpan y El Tejar, abuelitos y abuelitas cumpleañeros, personal que labora en los distintos centros, invitados en general, tengan cada uno de ustedes un muy buen día. En esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, nos da mucho gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Les damos la más cordial bienvenida y así juntos en el nombre de Jesús iniciar con nuestro cuarto aniversario del Centro de Atención para el Adulto Mayor Mis Años Dorados de Huatzún Chimaltenango. Esperamos que disfruten todo lo que con mucho cariño y esfuerzo se ha preparado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. En la juventud aprendemos y con la edad comprendemos, envejecer no es preocupante. Prosiguiendo con nuestro programa, tendremos la intervención de la primera dama de la nación o su representante. En esta oportunidad es el tiempo para ella. Representantes municipales, adultos mayores, equipo madre en general, licenciada Tania. Es un gusto para nosotros poder estar acá, saludarlos en nombre de primera dama, del licenciado Marvin Flores, director del programa. Les manda un cordial saludo y un fuerte abrazo. En representación de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, reciban de parte de nosotros un caluroso abrazo. Y para nosotros es un honor estar representando acá a la Secretaría en el cuarto aniversario de Huatzú. Nos llena de alegría, es una bendición ver a tantos adultos mayores, ¿verdad? Este servicio en conjunto con la municipalidad, agradecemos a la municipalidad por el gran apoyo que se le ha brindado al Centro de Mis Años Dorados, al equipo MAD, ¿verdad? Que ha luchado durante todo este tiempo para que los adultos mayores reciban una calidad de vida, para que ellos siempre estén recibiendo una atención integral. Felicidades de su cuarto aniversario. A los adultos mayores, como dicen, ¿verdad?, que ellos son los que llevan plata en su cabeza y mucho oro en su corazón. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por sus palabras motivadoras, que indudablemente ha quedado grabado en el pensamiento y el corazón cada uno de nosotros. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar. A continuación, tenemos un punto muy especial a cargo del beneficiario don Seferino Dios. Recibamos con fuertes aplausos a don Seferino Dios. Thank you.
ya sean bienvenidos para Castilla. También le ha bienvenido a Catrapel. Sacar para charlar, a Chávez o qué. Ansíes para tener fe. Otros petit, spare catramit. Y otros petit, spare lo conejáis, si os fui a él. Mateo ser Dios, si su car, Mateo ser car, has fuerte el san con ojés. Camín, voy a leer un poema porque, como dije el año pasado, cuando prendía una estrofa, se me olvidaba la segunda. O comenzaba con la segunda, se me olvidaba todo. Es que voy a leer, ¿no? A los abuelitos y abuelitas, pintos de blanco los cabellos y de arruga los cuerpos, pero hay sabiduría en sus años, la producida por alegría, tristeza o por lo daño, por los momentos más felices o por aquellos que han dejado cicatrices, por el dolor acumulado o los errores cometidos, por haber hecho el vano al enemigo o por haber perdido al mejor amigo. Sabiduría que brota en tus palabras, en forma de consejos o de engaños. Advertencia que debe ser tomada en cuenta y no a la ligera. Tercera edad, que pausa el caminar, hace lento el hablar y poco a poco disminuye las fuerzas, también hace que aprendamos a escuchar. Por esto, abuelita, abuelito, no te preocupes si te vas quedando sin dientes. Sigue siendo el valiente que siempre admiraré. No te preocupes el ya no caminar a prisa. Así nos tardamos más en llegar a nuestro destino. Y podrás contarme más historia de cuando eras niño. De aquellos tiempos mejores que recuerdo con lágrimas. No te preocupes si hablas despacio, que escucharte por mucho tiempo necesito. Que para vivir lo que has vivido, no sé si la vida me alcanza. No te preocupes, no estás solito. Tienes muchos nietos, aunque no conozcas su nombre. Con todo aquello que esperan de arriba, les permite llegar a esta bendita tercera edad. Mateus Chivay. Atrapapaga Kofma Hachayev y Maseverino, Romarja, Chuskihum, Pachuntzis, Chavez, y Karaypechtega, Korajesta, y también de Jol Naofer. La fuerza es el orgullo de los jóvenes y las ganas es el adorno de los adultos.
Prosiguiendo con nuestro programa, tendremos la intervención del alcalde municipal. Él es el distinguido ciudadano, señor Reyes Batallos. Recibamos con fuertes aplausos a la máxima autoridad de nuestro municipio. En especial, quiero decirles a cada una de las abuelas, a cada uno de los abuelos, bienvenidas y bienvenidos acá a nuestro municipio Patzún Chimaltenango. Quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a Dios por permitirnos estar la mañana de hoy celebrando un aniversario más de este centro tan importante que funciona acá en nuestro municipio. Quiero también aprovechar la oportunidad, en nombre de la municipalidad, expresarles nuestro más profundo agradecimiento a las diferentes personas que han sido parte importante y fundamental para que este centro funcione. A las instituciones que seguramente también han sido parte fundamental, pues quiero decirles, sigamos apoyando, sigamos aportando para bien, que estamos totalmente seguros que es necesario para que este centro siga funcionando. Aprovecho la ocasión para agradecerle a la familia Coronado por darnos también la oportunidad de tener el espacio tan especial donde los abuelos tienen la posibilidad de compartir, de convivir. De igual manera, quiero también referirme al personal, a la directora y a los diferentes miembros que funcionan en el centro. Esperamos que Dios siempre les dé la sabiduría, les dé la paciencia, les dé el amor necesario para poder compartir con cada una de las personas que estoy totalmente seguro cada día esperan de ustedes ese cariño, ese aprecio, ese respeto, esa admiración por tantos años y sobre todo por todo lo que han aportado para bien de nuestro municipio. De igual manera, quiero a las abuelas, a los abuelos que hoy nos acompañan de los diferentes municipios, les queremos decir, los queremos, los amamos y estamos agradecidos con cada uno de ustedes porque estamos totalmente convencidos que durante sus años llenos de fuerza, lleno de sabiduría, estoy seguro que dieron y aportaron mucho para cada uno de los municipios, para cada uno de los lugares de donde vienen. Estoy seguro que trabajaron de manera incansable para que sus hijos, sus hijas, hoy tengan una mejor posibilidad de vida. Abuelas, abuelos, muchas gracias por todas aquellas sabias enseñanzas, aquellos sabios consejos que esperamos siga realmente siendo útil para la vida de cada uno de los que aprendemos de ustedes cada día. Agradecemos entonces por esta oportunidad y igual en la medida de lo posible pidámosle a Dios para que Él nos siga apoyando y así nosotros seguir también sirviendo con lo poco que hemos podido hacer.
Como alcalde municipal, quiero también pedirles disculpas, especialmente a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, si no hemos logrado cumplir a cabalidad, no hemos logrado darles quizás todo lo que ustedes se merecen. Pero sencillamente les quiero decir, también es difícil muchas veces, pero sí les quiero compartir deseo y voluntad, siempre va a haber, mientras Dios me dé la oportunidad de estar acá, pues siempre cuenten con el apoyo, con el respaldo, con el acompañamiento de lo que corresponde directamente a la municipalidad. Así que nuestras felicitaciones, y aprovecho igual para pedirle acá a mi esposa Margarita para que continúe también acompañando este proceso, a este grupo especial de personas que Dios nos da la oportunidad de poder estar a la par de ustedes. Quizás no nos vean muy seguido, pero de igual manera estamos muy, muy entendidos y enterados, que estoy convencido también que esperan que nosotros les demos el respaldo. Así que una vez más a cada una de las instituciones que son parte importante, pues les digo, no nos abandonen, síganos ayudando para que nosotros también podamos seguir haciendo lo que nos corresponde. Chpanrejón Mabare, los Matioshina, Belkiri Dios, y Parkan y Ukeresh, Kikenri, Unahiri, Chakachi, Bachvil, y Epetenek. Y coge que en Chupan de Honor Are, Chupan de Calmaquí, Mateo Cheridios, Cajir Naco, Perejón Institución, y en Jaraimeja, Peri, Ejish Cochpan, y Kunjai, Nichi, Ekori, Samajela, pues Javier Chiveki Chapón, Kenki Koten, y si Jampe más, y los que son Javier Panibi, pues Cheridios Tuyamir, Areoca, Cajón Javier Chive, y Shkajo, Javier Chive, pues, Timaná, seguir Tishkaili, Tatamanchi, Yana Pompon, Tiempo, Chiri Jacaslen, Kerpago, Pasho, Nohel Tir, pero Ketamanchi, seguramente en voluntad de Dios, y con Ojel, Shaopenek Shachpan, Kumbejere, Ojon, Espa, Kakona, Pajonachi, Japón, pero si de Dios tuya Jacaslen, seguramente Ojpenek, Japón, y el joyo versi, ni Dios con frutota. Así que, cara de versi, y es que corta, chupane con mamá, y de parte de Cheri Municipalidad, pues haré ojo, Mateo Chive, mal invitación. Muchas gracias y disfrutemos de esta actividad y de este aniversario tan importante para nuestro municipio. Muchas gracias. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Recibamos con fuertes aplausos a la esposa del honorable alcalde. Ella es la profesora Margarita Cap de Patal. Aplausos para la profesora que tendrá su valiosa participación en esta hermosa obra. Señor alcalde municipal, don Reyes Patachos, licenciada Cari Pérez, coordinadora regional de SUSEP, licenciada Tania, psicóloga del programa, licenciada Blanca Isabel Calves, directora de SUSEP Chimaltenango, familia Coronado, es un gusto conocerlos, personal de mis años dorados de Patsú, señora María Antolina, esposa del primer concejal de Tecpan, al personal de mis años dorados de los diferentes municipios que tenemos en esta mañana, a representantes de entidades de Patsú, invitados especiales, muy buenos días. Gratitud a nuestro Dios por esta oportunidad de vida, y especialmente por arribar al cuarto aniversario de mis años dorados. Es para nosotros un gusto tenerlos en este lugar, en esta tierra de girasoles, esperando que
experiencia muy agradable. Para cada uno de ustedes, un abrazo fraternal. Muchas gracias. Feliz día.